Después de 2 años de destierro,
y a Manolo Rodríguez, quiero decir García, profesor de biología, que ha tenido en nuestro centro un exilio bastante más intenso. Que note que me he equivocado en el apellido con alevosía y premeditación. Espero que seáis muy felices y tengáis mucha suerte en vuestro nuevo destino. En fin, también quiero agradecer públicamente a Antonio, el jefe de estudio, por la labor efectuada en estos dos últimos cursos, pues como sabréis, dejar el cargo. Han sido cursos complicados, pero a pesar de las dificultades, ha hecho un esfuerzo constante y tenaz por superarse día tras día, hasta el punto de que puedo afirmar que se puede marchar con la cabeza bien alta. Una vez hecho estos reconocimientos, sin más preámbulos, vamos al meollo de la cuestión. Estamos finalizando un nuevo curso académico y, como cada año, por estas fechas, en representación de los padres y madres de los alumnos del Cerro Milano, que hoy se gradúan, toma la palabra Silvia, para que todos lo entendamos, la madre del turista. Un aplauso para ella. Mi discurso no es tan largo. Primero quiero daros las gracias a todos por asistir esta noche, en el día tan especial que es para los niños. En este entrañable acto, liderado por el orgullo de sentimientos padres afortunados y por la nostalgia de todos, lo que vamos dejando atrás, quiero, en nombre de todos los padres y madres, expresar el sentimiento que nos produce esta despedida. Hemos depositado toda nuestra confianza en un profesional grupo humano, sus profesores y profesoras. Tras un viaje de 6 años de convivencia en la aula, los profesores, los que han soportado sobre su espalda el peso que conlleva la responsabilidad en el doble de papel de enseñar y educar. Habéis sido vosotros, en cierta medida, los lazarillos de unos jóvenes que fueron abandonando el regazo y la falda maternal y que empezaron a creerse que ya eran libres. En el periodo en el que se cuestiona la autoridad de los padres, en el que la influencia familiar pierde protagonismo, sois vosotros quienes hoy estáis más cerca de las inquietudes e intereses de nuestros hijos. Por tanto, tienen por ello, sin excepción alguna, nuestro máximo reconocimiento y nuestra sincera gratitud. Para finalizar, quiero hacerlo con unas palabras del antiguo sabio y filósofo griego Timón de Atenas, quien afirma que una buena acción que muere sin ser aplaudida extraña con ella la muerte de otras mil que esperaban de aquella hubiese sido reconocida. Profesores, profesoras, en nombre de todos los padres y madres de estos jóvenes, a quien hoy emocionadamente despedimos, gracias por su labor. Con este merecido aplauso le volvemos a dar nuestro más sincero reconocimiento. Sí, señor. Nosotros, para no ser menos, también queremos dedicarle unas palabras a los profesores, profesoras y a todos ustedes, y así mostrar cómo nos sentimos en este momento. En representación del alumnado, toma la palabra Manuel Zurita y María Canilla. De padres que contrate a la Silvia para que siga haciendo más discursos, que se le parece que se le da bien. El camino hasta aquí no ha sido fácil. Ha sido un paseo lleno de dificultades.
aunque también repleto de alegría. Hace unos años llegamos a este lugar con una maleta vacía, que a cada paso que hemos dado, sumado al tiempo, hemos ido llenando de muchas cosas. Lo más importante, personas que siempre llevaremos con nosotros y que son las amistades más auténticas, aquellos que recordaremos como los mejores amigos que jamás tendremos. En un principio, solo era la gente de clase, que poco a poco se fue ganando un lugar importante en nuestras vidas. Con ellos hemos compartido mucho y aunque no los volvamos a ver en años, tal vez, siempre los tendremos presentes y al corriente de lo que acontece en nuestras vidas. Una gran parte se ha llenado de experiencias irrepetibles que escribirán un gran capítulo del libro de nuestra vida y que cuando seamos mayores serán las batallitas que contaremos a nuestros nietos. Hemos amado, hemos sufrido, pero en definitiva hemos vivido. También llenamos la maleta con nuestras ilusiones sobre qué camino tomaremos, ya que al principio era difuso, pero ahora está casi claro. Algunos hemos encontrado nuestra verdadera vocación. Las decepciones también tienen su hueco en la maleta, al igual que los errores, que aunque tal vez nos embriagaron de tristeza en algún momento, nos han enseñado mucho. Hemos aprendido a perdonar, pero también a ser perdonados. Hemos aprendido que el orgullo no siempre hay que tenerlo tan alto, pero también a que no nos debemos dejar pisotear, a que a veces le damos demasiada importancia a cosas que en realidad son insignificantes, y a saber lo que es realmente importante, dándole su peso real. Este es solo un acto simbólico, aunque en poco tiempo será una realidad y en la maleta que trajimos el primer día podremos poner la etiqueta de soy universitario y este será el primer paso importante para el resto de nuestra vida. Seremos universitarios que comienzan su andadura. Este día la maleta se cierra y comenzamos a llenar otra, de la que aunque sujetemos el asa con miedo, porque sabemos que el camino que nos depara no es fácil, también la sujetamos con ilusión, pues de ella está repleta. Aunque hoy somos protagonistas, el verdadero homenaje es para nuestros seres más queridos, aquellos que hoy nos acompañan y que son los verdaderos artífices de que hoy estemos aquí, nuestros padres, porque sin ellos esta andadura hubiese sido imposible, por su apoyo continuo, por su persistencia, porque son una inspiración para nosotros. Nos han acompañado en los momentos más duros, sacando de nuestro interior la confianza que creíamos perdida. Han consolado nuestras lágrimas y han gozado de nuestra alegría, pero sobre todo por darnos la oportunidad de venir a formarnos aquí y vivir todo lo que hemos vivido. Por ello decimos que ellos son los verdaderos protagonistas de este día y no tenemos palabras para darles las gracias. Así que compañeros, aplaudid. El protagonismo de hoy también lo compartimos con nuestros formadores, los profesores, que de una u otra manera siempre recordaremos y que hoy nos acompañan en este día tan especial. Unos han sido más entrañables que otros, otros nos han fascinado con sus aplicaciones, algunos han inspirado nuestra vocación, otros nos han hecho ver la realidad con otros ojos e incluso nos han enseñado a reír y a perder el miedo a lo que parecía imposible. Todos ellos formarán parte de la maleta de la que os hablé al principio, en un rincón muy apartado. Mentiría si no dijera que algunos nos han hecho llorar. Y esto es algo que saben bien los padres, ya que han sido profesores especialmente duros con nosotros. Algo que si mira en perspectiva es de agradecer, porque nos han hecho más fuertes lejos de hacernos caer. Nos han inculcado el valor del esfuerzo y nos han recordado que en el futuro serán profesionales que trataremos con personas. Y para eso hay que tener las cosas muy claras y estar muy curtido en la materia. Para ello pido también un aplauso. Hoy también es el día de la gran despedida, porque algunos volveremos a verlo en algún que otro momento de nuestra vida. Pero hoy es el último día que estemos los compañeros de clase juntos, porque a pesar de los continuos desacuerdos, las riñas, las distintas posturas teóricas y demás, somos compañeros, casi una familia, que durante muchos años hemos compartido mucho. De aquí a poco tiempo añoraremos esta vida, pero sobre todo añoraremos a la gente que hemos tenido a nuestro alrededor, los amigos, los compañeros, o aquella que se sentaba a nuestro lado. Añoraremos la broma que solo entre nosotros entendemos, el no tan simple estudio que tanto tiempo nos ha robado, pero que en definitiva nos ha hecho lo que hoy somos. Algo me dice que de esta promoción saldrán grandes cosas, pues las grandes hazañas nacen de grandes personas, de los que luchan por lo que quieren, de los valientes, y esas son características que abundan entre nosotros. La inspiración no nos alcanza para encontrar las palabras, porque decir adiós nunca es fácil. Desde aquí nos despedimos de vosotros, compañeros, amigos, y creo que hablamos en nombre de todos cuando digo que fue un verdadero placer coincidir.
coincidir con vosotros en la vida y que desde hoy cuento los días hasta que nos volvamos a encontrar. En agradecimiento a los padres y alumnos por colaborar y guiarnos en la organización de la puesta de banda, que sube Isabel Miranda, por favor. No podemos olvidar las excursiones de Manolo Vea por el monte, donde todos parecíamos camillas. Sir William, de ti nunca olvidaremos tus divertidas clases de inglés y tus típicas frases como ¿qué pasa, menuco? Parece que eres un poquillo revoltoso, ¿no? Con Antonio Preciado hemos aprendido un perfecto pronunciación, como pinas. De Jesús Curita echaremos en falta su cabrón en clase cuando se hablaba de fútbol con Manuel. Y en general a todos los maestros del instituto, ya que nunca lo olvidaremos. Bueno, podríamos tirarnos así toda la noche, pero me parece a mí que va siendo hora de pasar a la imposición de banda. Gracias.
el quinto. ¿Van tres? El tercero. Es verdad. Si sale la foto en 4D. Sube el escenario José Carlos Camacho Canita y después la banda Francisco Rodríguez. Thank you.
Thank you.
Mellizos. Mira, compórtate. ¿Y lo pasa? ¿El qué? No tengo memoria. Me tapa toda la pantalla. Así también, ¿verdad? Sube al escenario, María del Carmen Galindo González. Después la banda, toma mamá. ¡Dios! ¡Toma mamá! ¡Catacá! Antonio, sube con la banda. ¡Vamos arriba! No te has tirado, hijo. Sergio. ¡Catamé! ¡Hola! ¡Mira! Se ha tirado desde las 6 de la mañana practicando para subir. Sube al escenario Maribel López Berenguer.
Sube al escenario Diego Martínez Fornial, director de la banda, Francisco Rodríguez y Juan Martínez. Thank you.
escenario María Ángel Muñoz García, después de la banda Pilar Díaz y Francisco Rodríguez. Guapo, Pepe. Thank you.
Sube al escenario con el José Julita Tortosa. Le pone la banda que le haga de golpe y aquí para arriba. Thank you.